Hola a todos, bienvenidos a otro video más de esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender 2.8 Superior. Mi nombre es John Coases y hoy vamos a continuar haciendo Akagwa. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, el tema se llama retopología y les explico rápidamente qué es retopología. La retopología es, hagamos de cuenta, que es pasar este modelado que tenemos a una malla mucho más limpia. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nuestra malla es muy, 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 muy densa, ¿cierto? Toda la geometría que tiene nuestro personaje es bastante. De hecho, por aquí abajito podemos ver que tenemos 331.409 vértices. ¿Qué queremos? ¿Por qué queremos editar esto? Bueno, lo queremos editar porque esto realmente, si lo quisiéramos pasar a un videojuego, pues los videojuegos no pueden procesar normalmente tanta densidad de malla, a no ser que estemos hablando de una super mega máquina, un supercomputador. Y de todos modos, pues no tiene sentido trabajarlo así, porque también vamos a hacer ciertas cosas como texturizarlo, riggearlo. Y para eso necesitamos una malla limpia, una malla como la que tenemos aquí al lado izquierdo. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esto. Lo vamos a hacer de varias maneras. La manera más sencilla es simplemente partir desde un plano, ¿cierto? Aquí está nuestro plano. A ver, aquí entonces tengo que entrar al modo edición. Recuerden que para entrar al modo edición hacemos clic acá y le decimos modo edición, o también simplemente seleccionando el plano, oprimimos la tecla Tab o con Control Tab, aquí seleccionamos modo de edición. Aquí está nuestro plano. Voy a desactivar esto. Y lo que quiero hacer es partir de ese plano para sacar toda la figura. Vamos a rotarlo en el eje X unos 90 grados. Vamos a escalarlo. Quiero hacerlo bien pequeñito. Más o menos por ahí. Yo tengo aquí un matcap. No me gusta este matcap. Listo, vamos a dejarlo no más pequeño de hecho. Yo quiero entonces ahora que estos vértices que tengo acá se proyecten sobre el esculpido que ya tengo. Para eso activamos este imán. Vamos a decirle que se proyecte sobre las caras. Vamos a decirle, a ver, que se proyecte en sí mismo. No queremos que el plano se proyecte en sí mismo, sino en los otros objetos. Entonces le quitamos esta opción. Le vamos a marcar esta opción de alinear la rotación al objetivo. El objetivo va a ser lo que sea que se esté pegando. Vamos a decirle que se proyecten los elementos individuales para que cada uno de los vértices que tengamos seleccionados se proyecten. Vamos a decirle aquí que se ve afectado cuando movemos, rotamos y escalamos. Y yo les recomiendo marcar este backface cooling. Este backface cooling es que el vértice. Ay, bueno, las caras no deberían verse al otro lado, aunque bueno, aquí se están viendo. Bueno, de todos modos, lo pueden activar o desactivar, no va a cambiar en. Listo, ya aquí puedo seleccionar todo lo que tengo. Y fíjense que cuando yo muevo acá, ¿cierto? Se está proyectando sobre el personaje. Muy bien, vamos a ponerle aquí un modificador de espejo. Recuerden que el modificador solo se va a pegar teniendo en cuenta este punto de origen. Si nuestro plano lo creamos por allá, pues se va a crear mal. Ténganlo en cuenta. Y a ver, a mí me gusta marcar esta opción para saber dónde están los planos de ambos lados. Y vamos a marcar también esta opción de clipping. En esta opción, lo que hacemos es. Lo que hace, perdón, es que cuando yo tengo un vértice y ese vértice pase la mitad de ese origen de mi modelado, ese vértice se va a pegar ahí. No va a avanzar ni tampoco se va a desprender de esa mitad. Que aquí en la mitad del modelado, pues queremos que quede lo más perfecto. También aplicamos el modificador de espejo porque nuestro personaje es simétrico. No queremos hacer esta parte de acá para después volverla a hacer aquí exactamente igual. No tendría ningún sentido. Vamos a empezar. Realmente esto es un proceso que es muy muy sencillo, pero también es muy tedioso, sobre todo para las personas que están empezando, ¿sí? Y si es la primera vez que están haciendo retopología, créanme que les va a pasar esto.
Muy bien, entonces recuerden, aquí estoy en modo edición y recuerden que aquí yo puedo trabajar con vértices, bordes o caras. Yo oprimo 1, 2 o 3, navego entre esas tres maneras de selección. Voy a trabajar aquí con este borde y voy a decirle aquí extruir con la tecla E, o también se podría hacer con este botón de acá, extruir región. Y ahí lo que estoy haciendo es extruyendo esto que tengo acá. ¿Sí? Extruir es darle una dimensión más a lo que yo tengo seleccionado. Si yo tengo un vértice seleccionado y le digo extruir, me va a quedar una línea. Si tengo una línea y le digo extruir, me va a quedar un plano. Y si tengo un plano y le digo extruir, me va a crear un cubo. Entonces ténganlo en cuenta. Aquí lo que voy a hacer es simplemente ir extruyendo y extruyendo y extruyendo hasta generar este personaje con una geometría mucho más limpia. Ahora tengan también en cuenta que no es simplemente crear geometría por geometría. Yo no puedo decir, ah, sí, vamos a crear aquí geometría, ah, ya es menos geometría, soy un duro. No, así no funciona. También tenemos que tener una lógica en cómo va la fluidez de nuestro modelado, de nuestra malla, de nuestros polígonos. ¿Por qué? Porque a la hora de modificarlo, es decir, de ponerle huesos y transformarlo, si esos polígonos no están bien puestos, se va a ver bastante extraño, se va a ver mal. Piensen que es como que estos que estamos haciendo son como las fibras de los músculos que tenemos en la piel, y si esa fibra no sigue una fluidez correcta, pues no se va a mover correctamente el músculo, se va a atrofiar y se va a ver raro. Entonces tengámoslo en cuenta. Hay ciertas lógicas que voy a intentar explicarles mientras lo hacemos. Este va a ser un proceso de nuevo bastante largo, pero bueno, primero fijémonos en partes como esta. Aquí pues no hay mucha geometría, ¿cierto? Ahí la geometría que yo creé puede ser una geometría bastante grande, ¿cierto? Pero cuando llegue a detalles pequeñitos, como por ejemplo aquí las fosas nasales, a ver, voy a tener que hacer geometría mucho más pequeña, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí este borde de la nariz, voy a necesitar crear caras pequeñas para que sostengan este borde. De lo contrario, se va a deformar mucho lo que yo esté haciendo, lo que yo le esté haciendo retopología. ¿Sí? Lo mismo va a pasar por aquí con estas arruguitas y esto. Aquí las párpados de los ojos. Bueno, vamos aquí. Fíjense que simplemente estoy extruyendo y extruyendo. Algo que yo les recomiendo es que intenten mantener aquí en el centro del personaje toda una línea de caras. Es decir, que aquí, si yo tengo esta línea de caras, ¿cierto? Aquí la estamos viendo. Si yo oprimo Control R, ahí puedo visualizar esa línea a la que me refiero. Si tengo eso, sería recomendable que esa línea que va en el centro se mueva por todo el centro. No hagamos esto, que es algo que he visto en algunos modelados. Si es que esa línea empieza a desviarse, ¿qué va a pasar? Se va a complicar lo que estemos trabajando. Entonces tengan en cuenta, no desviarnos de esta línea. También les recomiendo que todas las caras que ustedes estén haciendo en su modelado sean caras de 4 vértices. ¿Sí? Yo podría hacer una cara, si quiero, de 3 vértices, como esta que tengo acá. Es una cara de 3 vértices, es un triángulo. Si quiero, también podría yo venir acá y hacer una cara, devolvámonos, de 5 vértices. Realmente esto es un error. Hacer caras de 5 más vértices es algo que normalmente se conoce como un engón. Los engones suelen generar problemas cuando estemos trabajando, cuando estemos aplicando algunos modificadores, nos generan problemas. Los triángulos, por otro lado, no suelen generar tantos problemas. De hecho, es muy común que un modelado pueda llegar a tener un triángulo, pero intentemos evitarlos. ¿Por qué? Bueno, realmente esto era algo que pasaba, sobre todo antes, mucho antes, era que los modelados que eran triangulares, que estaban hechos con caras que eran triángulos, se utilizaban para videojuegos. De hecho, esto que yo estoy haciendo aquí,
que es crear un modelado con caras de cuatro vértices. Cuando yo lo pase a un motor de videojuegos, lo más probable es que esto lo triangule, haga esto y todas las caras se vuelvan triángulos, que así es como funciona la mayoría de motores de videojuegos. Para animación solía dejarse modelados de solo cuadrados. Si ustedes ven algún modelado de alguna película famosa, van a ver que sus polígonos son todos cuadrados. Yo prefiero trabajarlo así porque siento que queda mucho más limpio, mucho más ordenado. Además, también yo ya lo veo como una especie de reto, un reto en el que es como, hagan de cuenta que es como jugar Tetris, en el cual el reto es no dejar ningún triángulo en nuestro modelado. Es algo que, de nuevo, va a ser muy, muy difícil cuando estemos empezando. Va a ser muy, muy. Van a ver que les va a quedar más de un triángulo. Si quieren revisar si tienen algún triángulo en su geometría, a ver, hagamos un triángulo aquí intencionalmente. Simplemente vienen aquí donde dice selección, le dicen aquí select all by trait y le dicen faces by sight. Y aquí dicen, bueno, aquí se nota que tengo cuatro números de vértices por las caras, todas se seleccionaron. Pero si yo le hago clic aquí en 3, solo me selecciona lo que son triángulos. Y sobre todo, cuando terminen, revisen si tienen caras de 5 más vértices, porque eso sí es mejor corregirlo de todos modos. Actualmente los motores de videojuegos, al menos los que yo conozco, suelen manejar bien este tipo de caras, de los engones, los triangulan fácilmente. Pero si ustedes quieren llegar a un punto donde se consideren profesionales, es mejor evitar este tipo de errores. Y listo, bueno, sigamos acá. Voy a ir extruyendo y voy a utilizar el primer plugin que vamos a utilizar en este curso. Vamos a activarlo. Para eso venimos aquí a File, le decimos, perdón, a Edit, aquí donde dice Preferencias, y vamos a buscar aquí en Addons un plugin que se llama F2. Yo aquí ya lo tengo activo. Cuando lo tengo activo, ¿qué hace? Fijémonos aquí en esto que tengo aquí seleccionado. Voy a seleccionar este vértice. Ese plugin de F2 lo que hace es que reconoce el entorno de este vértice, ¿sí? Se fija que por aquí está abierto, ¿cierto? Y por aquí también está abierto, ¿sí? Está conectado acá y está conectado allá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero crear un cuadrado, lo más probable es que tenga que venir acá, crear otro vértice y cerrar toda la cara. Tiene sentido, ¿no? Claro, ahora, sin el plugin, ¿qué pasaría? Que yo tendría que venir hasta acá, extruir este vértice, conectar estos dos con la tecla F, seleccionar los cuatro y oprimir de nuevo la tecla F. Con el plugin F2, yo simplemente tengo que seleccionar este vértice y él al saber por dónde está abierto y por dónde tengo yo el cursor, cuando oprimo la tecla F, se va a saltar todo ese proceso de extruir este vértice, seleccionarlo todo. No, simplemente lo crea. Aquí probémoslo otra vez. Selecciono aquí el vértice y le oprimo la tecla F. Fijémonos en este vértice de acá. Si yo oprimo la tecla F, hace lo mismo, ¿no? Estaba abierto por aquí y por aquí arriba me está cerrando todo. ¿Qué tal si yo te viera el cursor a este lado? Bueno, no hay ningún problema porque todo sigue igual. Probémoslo con este. No, bueno, es algo mucho más específico. Es un error que a veces pasa, el de no saber dónde poner el cursor. Entonces, continuemos. Bueno, como les venía diciendo, se supone que voy a hacer que todas las caras de mi modelado tengan 8 vértices. Perdón, tengan 4 vértices. Para eso, entonces, voy a intentar que todo lo que yo esté haciendo sea un múltiplo de 4 o al menos un múltiplo de 2. Si yo estoy pensando en eso, voy a evitarme triángulos o engones que no quiero trabajar. Por ejemplo, aquí yo sé que para crear esta fosa voy a necesitar crear un anillo de vértices. Un anillo más o menos, bueno, aquí no se ve, pero aquí en el ojo sí se ve. Fíjense este anillo de vértices. Voy a crear este anillo aquí. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Voy a ir contando 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo.
Y aquí selecciono los dos, oprimo la tecla F para conectarlos. Si yo dejo estos, este anillo de 11 vértices, por cierto, si vienen aquí y le dicen mostrar estadísticas, aquí les va a mostrar cuántas vértices tienen seleccionado. De nuevo, volviendo, si yo dejo este anillo aquí de 11 vértices, lo más probable es que eventualmente me quede un triángulo. Probémoslo, voy a seleccionar todo este anillo. Recuerden que con Alt sostenido y clic pueden seleccionar todo un ciclo de vértices. Aquí también, entonces Alt sostenido y clic, Shift sostenido y Alt para seleccionar este anillo, este ciclo que me hacía falta. Lo selecciono todos y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a oprimir la tecla E de extruir y con la tecla S voy a escalarlo. Lo voy a escalar hacia adentro. Muy bien, voy a dejarlo más o menos por aquí. Vamos a intentar cerrarlo. A ver, tal vez puedo crear otro, seleccionarlo de nuevo con Alt, extruir y escalar. A ver, miremos que se vea bien. Perfecto. ¿Qué tal si ahora yo vengo y cierro? Cojo estos dos, los selecciono, oprimo la tecla F, vuelvo a oprimir, miren, aquí, si el cursor está aquí en la mitad y oprimo F, me crea una cara extraña, pero si el cursor estuviera aquí arriba y oprimo F, me cierra esos dos vértices que yo tenía seleccionado por la parte de arriba. Voy a volver a seleccionar estos dos, oprimo F, perfecto. Aquí quisiera yo unir este vértice de aquí con este que viene aquí abajo, ¿sí? Crear este ciclo de caras. ¿Qué hacemos? Es muy sencillo, simplemente oprimo Control R, ¿no? Control R es esta misma herramienta que está acá. Creo un corte aquí, lo puedo deslizar si quiero. Como no lo quiero deslizar, simplemente oprimo el clic derecho, oprimo la tecla G. Si no oprimo la tecla G, este snap, este adherir, no va a pegar estos vértices que acabo de crear con esta herramienta. Tengo que oprimir la tecla G para que sepa que se está moviendo, ¿no? Recuerdan que aquí le dijimos que se afecte solamente cuando se mueve, se rota o se escala. Listo. Bajarlo acá. Podría cerrar esta carita de aquí. Genial. Puedo unir estos dos vértices, simplemente los selecciono y oprimo la tecla M y le digo Merge al centro de los dos. Ahí quedó bien. Pero fíjense aquí esto me quedó. Voy a oprimir la tecla Slash para ver únicamente lo que estoy trabajando. Perdón por ese golpe al micrófono. Fíjense, aquí tengo un orificio de 5 vértices. Este orificio va a ser un problema en el futuro. No, de hecho es un problema ya, porque yo podría cerrar esta cara aquí, pero me queda este triángulo. Podría cerrar aquí este triángulo, pero entonces me quedarían 3 triángulos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos dos opciones realmente. La primera es crear otro corte. Aquí creo otro corte y aquí tengo una cara de 4 lados, de 4 vértices, y aquí tengo otra cara. Eso es una opción. Otra opción que podría yo hacer es coger este borde de aquí, decirle la tecla X y decirle disolver borde. Al disolver ese borde, al disolver ese borde, aquí ya tengo solo 4 vértices. Ustedes tendrán que ver y analizar cuál es la mejor opción. Aquí tal vez esa no fue la mejor opción, pero voy a trabajar con esa. Si veo que tengo algún problema, eventualmente, pues agrego más vértices o los elimino o veo ahí qué hago. Listo, aquí entonces ya puedo seguir trabajando. La tecla F. Tecla F, tecla F. Y voy creando. Fíjense lo fácil. Bueno, es fácil, sobre todo para mí que ya tengo experiencia. Pero no tiene mucho misterio. Recuerden, ¿no? Yo utilizo la tecla D para activar esta opción de acá y ver fácilmente. Más adelante van a tener problemas donde lo que está al otro lado del espejo no les va a dejar ver bien lo que están haciendo. Simplemente lo desactivan con este botón, lo ocultan y así pueden trabajar más fácilmente. Listo, miremos por acá, dejémoslo aquí.
Ok, aquí voy a ver, veo que voy a necesitar tal vez un corte más. Voy a eliminar estos vértices de aquí, no me gusta cómo se distribuyeron. Lo más probable es que lo mejor sí sea crear otro corte más que sostenga aquí toda esta variación. Sí, voy a crearle aquí un corte, nuevo con Control R. Puedo seleccionar con Alt todo este ciclo y con la tecla G, es más, si oprimo G, muevo, si oprimo G dos veces, deslizo por los bordes que ya existen. Esa es una mejor opción. Genial. Vengo acá. Aquí deslizo de nuevo. Vamos a darle un espacio acá. Y voy a crear otro corte aquí. Listo. Como aquí tengo esta hendidura, tengo que crear unas caras relativamente pequeñas para que mantengan la hendidura. Puedo seleccionar todos estos de acá. Simplemente selecciono este primer vértice, luego esto de aquí con control y extruyo. Extruyo todos. Aquí de nuevo, esto va a ser de mucha paciencia. Tengan mucha, mucha paciencia. Este es un proceso que a mí personalmente puede llegar a tardarme unas 2 horas normalmente. Cuando hay alguien que está empezando, este proceso puede llegar a tardar mucho, mucho más. Voy a crear aquí un corte extra. Oprimo la tecla G para que lo sostenga mejor. Quiero que sostenga esta curvatura. Tengo que eliminar este borde de acá. Y listo. Ahí está mejor. Mucho mejor, diría yo. Y miremos cómo se ve. Hasta el momento se ve bien. Recuerden que esto lo hago con la tecla slash del teclado numérico. Si ustedes no tienen teclado numérico, pueden venir aquí donde dice View, Local View. Aquí, Toggle Local View. Si no lo tienen, le dan clic derecho y le dicen Cambiar atajo. Y le ponen una tecla que no se utilice, como puede ser la tecla O del número 8, que realmente no, yo no la uso para nada. Y ya. Listo. Sigamos aquí con el ojo. Veamos otra manera de poder crear retopología. ¿Cómo hacemos esto? Bueno. ¿Qué tal si voy a apagar aquí este imán? Voy a desactivar este clipping. Porque voy a crear un círculo. Este círculo tiene 32 vértices. Si no ven este menú es porque está aquí oculto. Y voy a decirle que no tenga 32 vértices, sino que tenga unos 12 vértices. Que sea un múltiplo de... No, 12. A ver, espérenme. Voy a contar aquí cuántos tiene este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tiene 14. Pongámosle 16 entonces. Bueno, pongámosle 14. 14 vértices. Por cierto, si no saben cómo se crea el círculo, Shift A y Mesh Círculo. Como estoy en el modo edición, solo me deja crear objetos de mesh. Listo. ¿Por qué desactivé el imán? Porque quiero poder mover este círculo sin que se pegue a ninguna superficie. ¿Y por qué desactivé el clipping? Porque si estuviera activo, no se movería de la mitad. Aunque bueno, al apagar aquí no importa realmente. Listo. Voy a coger este circulito. Vamos a rotarlo aquí en esta vista. Voy a utilizar este base de este círculo para proyectarla sobre mi ojito, sobre el ojito de Kawa. Aquí. Listo, ahí no se ve, pero si vuelvo y activo el imán y oprimo la tecla G, ahí se proyectó. Se proyectó bastante bien. Ahora tengo es que intentar acomodarlo. Aquí lo acomodo rápidamente. Yo suelo tener en cuenta la posición de estos vértices, porque de estos vértices,
Cuando se cierre el párpado, debería tocar este vértice de arriba con este vértice de abajo. Entonces es algo que yo normalmente suelo tener en cuenta. Dejar que todo quede lo más alineado posible. También, pues, algo que tenemos que tener en cuenta es intentar mantener la distancia entre vértice y vértice lo más coherente posible. Si se dan cuenta, aquí las distancias son bastante regulares, solo cambian algunas cuando ya es algún detalle muy pequeño que se necesite realmente. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que tienen una cara así, otra cara así, otra cara así, otra cara así gigantesca, otra chiquitica, y no lo necesita. Aquí todas las caras, como esta es una región tan plana, no necesitan tener tanta variación. A diferencia de, por ejemplo, aquí en el párpado, donde voy a necesitar aquí un anillo de vértices que sostengan esta arruga, otro por aquí, otro por adentro. En fin. Bueno, selecciono todo este de nuevo con Alt, extruyo y escalo. ¿Cierto? Ahora vamos a intentar acomodarlo. Se proyecte ahí lo mejor posible. De nuevo piensen, yo mientras estoy haciendo esto estoy pensando, bueno, este vértice que estoy moviendo no solo está conectado con esto que tengo aquí, que estoy viendo, sino que eventualmente va a venir por acá y va a conectar por aquí. Intenten tener esa mentalidad para facilitarse el trabajo. Sé que es difícil. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si ustedes van trabajando pensando en cómo va a conectar esto eventualmente, les va a facilitar mucho más el trabajo. Listo, miramos por acá. Y sigamos. Listo. De nuevo. Uy, se me salió un gacho. Voy a extruir una vez más y voy a escalar esta vez mucho más. Voy a hacer que conecte aquí con este, como esta ceja. A ver, seguramente esto sea mejor moverlos un poco. Este anillo que estoy haciendo aquí es muy importante porque es el anillo del ojo. Es el anillo que me va a permitir a mí abrir y cerrar el ojo de una manera que se vea muy muy natural. ¿Sí? Imagínense que yo no hubiera hecho esto, sino que hubiera hecho algo como digamos que este es el ojo y vengo y hago una malla que viene aquí derechita. Y luego viene así y así. Si yo hubiera hecho esto, aquí estas esquinas, al abrir y cerrarse, se verían súper mal, se verían muy, muy feo. Piensen en un modelado que se vea arrugado o que se vea anormal. Así se vería si lo hubiera hecho así. Pero como mantuve estos anillos de acá, va a funcionar, está pasando una ambulancia. Como mantuve estos anillos de aquí, esto va a hacer que se vea muy bien. Listo, que al abrir y cerrarse ese ojito se vea muy, muy, muy bien. Listo, aquí esto lo puedo eliminar desde aquí. Perfecto. Y listo. Sé que me van a hacer falta otros vértices, pero por eso los fui trabajando así. Porque ahora yo puedo oprimir Control R, hago clic acá, oprimo la tecla G y ya se proyectó bien sobre la superficie. Voy a crear otro aquí también. Oprimo la tecla G. Voy a crear otro aquí. Ay. No, ¿qué está pasando? Ah, tengo esto. Voy a crear otro aquí, otro corte. Esta vez este lo voy a deslizar. Recuerden que con doble G se desliza. Lo voy a deslizar un poco hacia adentro para que sostenga un poco mejor el párpado. De hecho, solo quería sostener el párpado superior, el inferior no. Voy a con control ir seleccionando este borde y este lo deslizo hacia afuera. Listo, voy a oprimir slash. Así es como se está viendo, ¿no? Fíjense cómo se ve. Y la razón de poner estos bordes que sostienen es porque yo quiero trabajar con este modificador que se llama Subdivision Surface.
Fíjense cómo aquí se ve esta arruga, cómo se mantiene esta arruga gracias al borde que yo le puse anteriormente. Esto se podría trabajar también si yo selecciono estos bordes de acá y le digo aquí Min Crease. Intenta mantener esta arruguita, pero no todos los programas funcionan con eso. Entonces no suelo trabajarlo. Upa. No suelo utilizarlo mucho porque este Min Crease no suele exportarse bien de un programa a otro. Pero bueno, dejémoslo aquí. Uf, aquí estoy viendo otro error común. Miren qué está pasando acá. Esto que estamos viendo aquí es un error en los normales. ¿Qué son los normales? Los normales es la dirección en la que apunta cada una de las caras que estamos haciendo. Voy a entrar al modo edición. Voy a venir aquí al Viewport Overlay. Y aquí tenemos esta pestaña de normales. Si yo hago clic aquí, esto me va a generar unas líneas azules que indican la orientación de cada una de las caras. Fíjense que estas caras que tengo aquí seleccionadas están apuntando hacia adentro. Hagamos esto un poquito más cortico. Listo. Fíjense, están apuntando hacia la parte interior del modelado. Esto es un error. Es un error que más adelante nos va a costar mucho. Aquí ya nos está costando. Fíjense cómo se ve feo al aplicar el Subdivision Surface. Y es porque el programa no sabe cómo interpretar esas caras que están giradas. Esto se arregla muy muy fácil, simplemente seleccionamos todo y oprimimos Shift N. Ahora sí, todas las caras están apuntando hacia la parte exterior del personaje o del modelado. Apaguemos esto acá. Y bueno, ustedes están viendo que aquí se sigue viendo unos cuadritos pequeñitos, y es que este Subdivision Surface realmente lo que está haciendo es generarme más geometría, ¿sí? Si yo hago clic aquí en Optimal Display se ve la geometría que está generando, ¿sí? Al subdividirlo me está cortando en el número de veces que yo le ponga acá, me está cortando las caras que ya puse. No lo vayan a poner tan alto, de hecho 2 es suficiente. Si lo llegan a subir mucho, seguramente el programa se va a trabar. Alguna vez supe de un caso que me contó un profesor que enseñaba en Maya, donde alguna estudiante o un estudiante, no recuerdo, puso aquí 10 y terminó quemando su computador. No creo que pase eso normalmente, pero tengan cuidado. Y listo, miremos acá. Vamos a. Ah, bueno, entonces no queremos ver estas caras. Simplemente le damos en modo de objeto, clic derecho y le decimos Shade Smooth y se eliminan esas caras. Ah, bueno, fíjense aquí cómo se ve bonita la nariz gracias a estos vértices que yo puse. Si estos vértices no existieran, si le digo aquí Disolver Bordes, ya no se ve tan marcada la nariz. Sí, fíjense cómo se ve. Para eso utilizamos esos sostenedores de vértices para que mantengan esas marcas que queremos en nuestro modelado. Muy bien, continuemos entonces con la retopología. Aquí yo puedo venir y conectar acá. No voy a trabajar la boca en este video porque la boca necesita algo especial, porque la boca de la nutria, igual que la de los animales, suele ser mucho más complicada, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, aquí estos labios superiores me están tapando unos labios inferiores, ¿cierto? Con esta piel que está colgando. Entonces, esto va a ser un poco más complicado. Lo voy a dejar para después. Seguramente tenga que hacer un modelado extra, un esculpido extra para poder hacer esta retopología más fácilmente, pero bueno. Problema del John del futuro. Mientras tanto, sigamos aquí trabajando. Uy, este triángulo todavía existe. Listo. Quisiera trabajar algo. Esto es algo que va a venir más adelante. Voy a trabajar aquí el brazo. Aquí ya, digamos que podríamos seguir trabajando fácilmente el resto del rostro. A ver, miremos.
Bueno, yo me distraigo mucho haciendo retopología. A mí realmente, dependiendo de lo que yo esté haciendo, puede gustarme mucho o frustrarme mucho, ¿sí? Si es algo muy mecánico, no suele gustarme hacer retopología, porque es más fácil hacerlo desde cero que calcar un esculpido. Pero si es algo orgánico, la retopología llega a un punto en el que llega a ser incluso algo muy, ¿cómo decirlo? Muy, como muy zen, como algo en lo que yo llego a relajarme. Pero bueno, eso soy yo que soy loco. Listo, dejemos aquí este antifaz, se ve bonito. Aquí, bueno, podríamos completarlo más adelante, pero bueno, lo voy a hacer después. Quiero es enseñarles otro método, un método que puede ahorrarnos también mucho trabajo. Trabajemos aquí el brazo. Voy a desactivar aquí de nuevo este imán y voy a crear un círculo. Esta vez este círculo va a ser de, aquí no se alcanza a ver, voy a hacerlo de unos de unos 12 vértices. Por aquí quedó el circulito, perfecto. Voy a entrar al modo edición de ese circulito, lo voy a mover por acá. Lo voy a rotar, lo voy a escalar. Voy a hacer que intente rodear lo mejor posible este brazo. No importa si no lo rodea perfecto, solamente quiero que haga su mejor esfuerzo. Perdón, quede lo más pegado, pero si se pasa un poco o si le falta un poco, no hay problema. Voy a extruirlo aquí otra vez. Aquí voy a necesitar un anillo de vértices, de hecho voy a necesitar varios. Supongamos que aquí va a estar el codo, entonces aquí va a haber una articulación. Esa articulación la tengo que sostener de tres anillos de vértices. Voy a crear otro aquí para que sostenga bien lo que vendría a ser el músculo. Voy a extruir aquí otra vez. Le digo extruir y extruir de nuevo. Bueno, debía haber esto escalado. Y creo otro corte acá. No se ve muy bien que digamos, ¿cierto? Sí. Si yo lo veo así, no es que digamos, uy, cómo se quedó el brazo igualito. No. Vamos a utilizar otra manera. Y es venir acá, crear con esta base que acabamos de crear a partir de un círculo. Vamos a ceñirla al esculpido. Hagamos de cuenta que es como cuando, así, cuando forramos algo, vamos a decirle aquí aplicar un modificador que se llama shrink wrap. Shrink es encoger, wrap es envolver. Aquí en español se llama envolver. Y le tenemos que decir que tenga que un objetivo. Aquí con este cuentagotas hago clic en el esculpido. Y ya se pegó a la superficie. Podemos venir acá y decirle aplicar. Y se aplicó. ¿No? De aquí yo podría entonces seguir extruyendo. Activamos de nuevo nuestro imán. Y seguimos extruyendo. Voy a ocultar aquí el cuerpo. Porque quiero unir estos dos. Ahora tengan en cuenta, si yo selecciono este y luego el brazo y los uno con Control J, se perdió lo que tenía aquí. ¿Qué es lo que se perdió? Se perdió el modificador de simetrizar del espejo y el modificador de subdivision. ¿Por qué? Porque cuando yo uno dos objetos, me va a mantener las propiedades, modificadores, materiales, todo lo que tenga el objeto activo. Recuerden que el objeto activo es el último objeto que yo selecciono, que se reconoce porque tiene este contorno amarillo y no este naranja. Entonces no quiero que este sea el objeto activo, quiero que el objeto activo sea el antifaz. Y ahora sí, con Control J lo uno y listo. Le damos Shade Smooth. Normal. Creo que aquí estos normales quedaron al revés. Efectivamente, están al revés. Selecciono todo y oprimo Shift N.
Volvamos. Y voy a seguir trabajando. Mientras trabajo, les voy explicando alguna que otra cosa. A ver, miremos. Un error que suelen cometer mucho también los aprendices de retopología es que crean nodos dobles. Es decir, tengo este vértice acá, digamos que lo voy a extruir. Y por alguna razón lo cancelé. O me distraje, o algo pasó, o no me di cuenta que había un vértice ahí. Ah, sigamos. ¿Qué pasó? Si yo selecciono aquí, fíjense, tengo solo un vértice seleccionado, pero aquí realmente me dice que tengo 8. Y es que creé sin querer un vértice sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y esto es un error que suele pasar mucho cuando estamos empezando. Para evitar esto, simplemente seleccionamos todo, oprimimos la tecla M y le decimos By Distance, Merge by Distance. Y ya, aquí nos va a decir un letrerito con cuántos vértices se removieron y podemos trabajar sin ningún problema. Aquí voy a seguir acá. Construyo, escalo y sigo por aquí. Listo. Otro truco que puede llegar a ser muy útil es a veces separar vértices para poderlos conectar mejor. A ver si encuentro un ejemplo. Supongamos aquí que de este yo quisiera que partiera. No, de este no. Bueno, digamos de aquí. Yo quisiera que este vértice, este borde no siguiera rodeando la nariz, sino que se fuera por acá y que conectara con el ojo. Bueno, en lugar de borrar este borde, simplemente oprimo la tecla V y se separó. No se separó de esta cara, pero si yo vuelvo a oprimir la tecla V, ups, se separó. Fíjense que aquí es uno de esos momentos donde yo digo que creé un error, porque si se dieron cuenta, al separar esto, me creó un doble. Entonces puedo venir acá, oprimo la tecla M, By Distance, y me dijo que removió un vértice. Bueno, este era un ejemplo. No puede que no sea necesario. Miremos aquí otro truco que puede llegar a ser muy útil. Supongamos que yo quiero mantener aquí este borde de la nariz. Lo quiero mantener muy finito, muy muy marcado. Entonces para eso voy a crearme unos dos caminos de caras. Ahí está, están marcando el camino. Listo. En teoría funciona. Aquí los voy a unir al último, que es el último que... Uy, no. Selecciono estos dos, merge al último para que se vaya el último que seleccioné. Listo. Entonces, fíjense aquí, tengo todo este camino de vértices. Es un camino que si lo dejo así, va a ser un problema eventualmente. ¿Por qué? Porque voy a tener que conectar estos tres chiquiticos. Entonces, voy a tener que seguir aquí y extruyendo y extruyendo. Hay un problema, hay un error que suelen cometer algunas personas y es que dicen, ah, pues fácil, creo otros tres acá. Lo que estoy haciendo es crear más geometría. El chiste de la retopología es eliminar geometría. Entonces, ¿qué tal si en lugar de hacer esto, aquí, en lugar de que estos tres caminos terminen en estos tres vértices, voy a eliminar este vértice de acá, voy a fusionar estos dos aquí con la tecla M, ¿cierto? Y aquí creo esta cara. Esta cara de acá, si nos damos cuenta, tiene 1, 2, 3 y 4 vértices. Sigue siendo una cara de 4 lados. Pero entonces evité el hecho de que esto siga andando a lo loco, ¿cierto? Todo este camino de vértices hasta generarme una geometría muy, muy densa. No. Yo voy limitando todos estos vértices. Voy a devolverme esto porque no necesito tantos vértices. Esto los puedo eliminar. Rayos. Listo.
Listo. Bueno, voy a seguir trabajando aquí. Lo voy a trabajar en un timelapse porque de momento creo que no hay mucho que explicar. Ya todo quedó explicado. Igual si veo algún comentario, paro el video y les explico qué está pasando. Bueno, no lo voy a hacer todo en este video, voy a hacer algunas partes. Voy a omitir seguramente los dedos y la cola y la boca, como les dije anteriormente. Pero el resto vamos a verlo acá. Así que pueden saltarse hasta el número que dice ahí en la pantalla para ver el resultado final. O pueden quedarse a ver cómo estoy trabajando. Recuerden que las personas que están en Patreon ven todo este contenido sin ningún time lapse. Pueden ver estos videos especiales donde yo sigo explicando sin necesidad, donde no me salto nada de la explicación. Lo van a ver en tiempo real. Así que Patreons, bienvenidos, y los que no sean Patreons, hablamos en un momento.
Thank you.
Bueno, espero entonces que les haya gustado mucho este video. Fíjense aquí cómo quedó Kawa. Se fue transformando de un poquito de lo que empezamos en la cabeza hasta terminar prácticamente todo el cuerpo. Aquí nos hace falta la cola y las patas y aquí la boca, porque son elementos que necesitan un poco más de explicación. Así que lo voy a dejar para el siguiente video. Vamos a ver una herramienta que se llama Retopo Flow, que es muy buena. Y vamos a ver cómo hacer aquí el interior de la boca, porque es algo que va a tomar mucho, mucho esfuerzo, ya que vamos a hacer dientes y muchas otras cosas más que no va a cubrirse solo en este video. Entonces, bueno, no siendo más, espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido bastante. Recuerden, mi nombre es John Cuases y recuerden que pueden seguirme en Instagram, @JohnCuases. Recuerden también que pueden apoyarme en Patreon, patreon.com/JohnCuases, ¿sí? También recuerden seguir a Tan Grande y Jugando en todas sus redes sociales. Abajo en la descripción del video están todos los links para que vayan a seguirlos. Ahí pueden saber muchas cosas sobre videojuegos, desarrollo de videojuegos en América Latina y en Colombia sobre todo. Y no es más. Tengan un excelente día. Recuerden que este video lo pueden ver en su totalidad con la explicación de todo lo que yo hice en Patreon. Si me apoyan, ahí está el video. Y también pueden descargar el video de esta ocasión. Muchas gracias a las personas que me están apoyando en Patreon. Ahora sí, que tengan un excelente día y hasta luego.